Silva, arrancamos este tercer bloque aquí en Código Banfield. Tenemos mensajes. Quería meterse en la Mourinho, Silva, ¿eh? Sí, ¿no? Impresionante. Llamo Carla, hola, ¿cómo andan? Saludos a todos y un beso a Marce. Federico, hola Julio, ¿cómo anda tu nariz? Ojalá que te mejores y un beso para los chicos de Código Banfield. ¿Cómo anda tu nariz? Bien, bien, ¿no? Bien, por suerte bien. Llamo Jael, saludos para Julio Barraza y a mi novio Emma. Muy bien, ¿no será Emma Pío? No. Llamo Juan Cruz, un saludo para todos, los veo siempre y un saludo a Julio. Y llamó Saúl, un saludo para Barraza. Decir a los conductores que no se suban a la moto, que hay que esperar, todavía falta. Sí, señor, nosotros no nos subimos a la moto. Por eso decimos que hoy nos conformamos donde estamos con la copa. Sí, señor. ¿No es cierto? Sí, señor. Porque con la derrota de Huracán, Banfield se está metiendo en zona copa, ¿no, Gastón? Así es. Banfield está clasificándose como mejor tercero en la tabla acumulada, así que por ahora, bueno, Banfield está entrando a la próxima Copa Libertadores. Esperemos que se mantenga. Y si fuiste a la cancha cuando terminó el partido, fíjate que 22.000 personas se subieron a la moto entonces. Pero bueno. ¿Cómo la parás? ¿Cómo la parás, querido? No, la verdad que no se puede, es difícil. ¿Seguimos con más? Más mensajes de la gente que sigue llamando al programa, en este caso Lorena, que felicita a Banfield por seguir arriba y estar en los primeros puestos. Pablo, mandarle un saludo a Julio y agradecerle por todo lo que está haciendo por Banfield. Leandro, ojalá copemos Boedo y que ganemos el domingo. Natalia, saludos para Marcelo y Agustina, que es la hija. Y el último de Roberto, muy buen programa y contento con la campaña que está haciendo Banfield. Con respecto de copar Boedo, quiero decir que Mística Banfield está sacando micros. Tiene pensado sacar 20 micros, citarlos a las 12 del mediodía, Maipú y Alcina, y salir de caravana. Micros, tráfico, todos los que saquen, y autos. Va a estar bueno, así que si la gente se quiere sumar, está muy bueno. Mañana entra a www.codigobanfield.blogspot.com, que tenés toda la información de cuánto sale y a qué hora se juntan y dónde se juntan, ¿no es cierto? El próximo partido es con San Lorenzo. El partido de ayer, que lo ganó Banfield muy bien, fue una victoria bárbara, pero ya es historia. Es así, ¿no? Ya está. Y se viene un partido importante ahora contra San Lorenzo en una cancha, Gastón, que es muy difícil para Banfield. Hace mucho tiempo que no gana allí y la verdad que en los últimos tiempos no le ha ido tan bien. Sí, justamente, una particularidad que se da con la racha, ¿no? En este caso, Banfield visitando a San Lorenzo en el nuevo gasómetro, teniendo en cuenta que de los últimos 9 partidos que jugaron ahí, Banfield no pudo sacar ni siquiera un punto. Así que bueno, esperemos que justamente por tratarse de Julio Falcioni, por este presente del equipo, que bueno, ya han sabido quebrar varias rachas, esperemos que esta vez se le dé y bueno, que Banfield pueda seguir con manteniendo el mito y consiguiendo los 3 puntos, ¿no? Mirá cómo mueve la cabeza, Julio. Che, ¿sabés que formás parte del equipo que mejor arranque tuvo de un torneo? O sea, incluso histórico, cuando Banfield estuvo en el amateurismo. O sea, de toda la historia de Banfield. De toda la historia. Había escuchado, bueno, que era el mejor arranque. Si le ganábamos sumando un punto con Godoy Cruz. Con Godoy Cruz. Sí, señor. Y bueno, así que ahora, bueno, contento porque estamos ahí en la historia del club. Algo más para sumar. Pero como decíamos, no sé, San Lorenzo, que bueno, van a estar mañana prendidos porque juega el Ciclón por Copa también, ¿no? Y eso es un partido que hay que tener en cuenta porque, bueno, también la parte física entra a jugar en estos encuentros. Sí, seguro ya promediando el campeonato, bueno, ellos campeonato y Copa. Sí. Entonces, es bueno mirarlo, analizar al rival también y conocer por ahí sus defectos y virtudes. Así que seguramente mañana lo estaremos viendo y bueno, después ya trabajando en estos días para afrontar de la mejor manera el partido. ¿Sos de preparar los partidos vos personalmente? Uno trata de mirar al jugador que juega por el sector, que si engancha, si te la tira larga, también que después en el momento te puede improvisar, pero bueno, uno trata de ver las características de cada uno y después de ahí tomar la mejor resolución. Ahí la directora me está diciendo que tenemos un corte chiquitito. ¿Serio? Sí. ¿Lo hacemos? Dale, así seguimos, dale, corte. Remontar, remontar, remontar.